Olá, o Universo Unifra está no ar e hoje o programa é especial. O Centro Universitário Franciscano recebeu nos dias 2 e 3 de maio os professores Jorge Melguizo, da Colômbia, e Roberto de la Iglesia, da Espanha. Os dois vieram à cidade para participar de um painel sobre cultura e transformação criativa nas cidades. O tema tem sido trabalhado pela Unifra desde 2012. A agenda dos professores começou logo cedo com uma reunião com a reitora Irmã Irani Rúpulo e com os setores de comunicação institucional da Unifra. Em seguida, Melguiço e Iglesia visitaram alguns setores do Centro Universitário Franciscano. Em reunião ao almoço, eles se encontraram com o prefeito de Santa Maria, César Augusto Schirmer. Na ocasião, apresentaram uma prévia dos projetos desenvolvidos nas cidades de Bilbao, na Espanha, e Medellín, na Colômbia. Através de vídeos, foi possível fazer uma viagem pelo antes e depois das cidades e ver na prática o que deu certo por lá. Eu penso que a vinda de pessoas com essa experiência de realidades que se transformaram é algo muito enriquecedor na nossa discussão atual. Porém, não é um modelo para ser transplantado, mas são ideias a serem trabalhadas por nós dentro da nossa realidade, construindo o próprio processo, a própria trajetória e o caminho de transformação. A melhor articulação entre os diversos segmentos, seja da iniciativa pública, privada e do conhecimento. Essa articulação integrada e de forma colaborativa, com reuniões efetivas, com discussão de ideias, com proposição de ações, com um processo de médio e longo prazo, é por aí o caminho. À noite, Jorge Melguiz e Roberto de la Iglesia participaram do painel Cultura e Transformação Criativa das Cidades. A palestra aconteceu no Conjunto 1 da instituição e foi transmitida ao vivo através de teleconferência para o Conjunto 3. Dezenas de autoridades estaduais de Santa Maria e região prestigiaram o painel, que foi mediado pelo jornalista da RBS-TV, Daniel Escola. Gostaria de convidar para compor a mesa o jornalista e gestor cultural Jorge Melguizo e o economista e gestor cultural Roberto Gomes de la Iglesia. Pode passar. Bem, Jorge Melguiço é de Medellín, na Colômbia, jornalista, comunicador social, gestor cultural da cidade de Medellín, na Colômbia. Ele foi também secretário de Desenvolvimento Social de Medellín, onde contribuiu para a diminuição da violência urbana, fundamentando seu trabalho em ações criativas voltadas à educação pública e à cultura. Mobilizador público, Melguiço organizou um movimento cívico composto por pessoas advindas de ONGs, da sociedade civil, de organizações comunitárias, de universidade e de empresas privadas, o qual recuperou a autoestima da cidade e a identificação do povo com o poder público. Quem não lembra de Medellín na década de 90, né? Hoje, Medellín é sinônimo de transformação, transparência, educação, cultura e otimismo. Em seus depoimentos, Melguizo tem afirmado: "Nossa ideia criativa nessa nova Medellín é acreditar, afinal, somos a geração que nasceu sem medo." E o Jorge Melguizo, vou fazer uma pequena revelação aqui, é torcedor do Santa Fé de Medellín, tá? Obrigado, prazer por estar aqui. O Roberto, o Santa Fé, que ontem jogou com o Grêmio, né? O Roberto Gomes de la Iglesia é de Bilbao, na Espanha, é economista e gestor cultural, mestre em administração de empresas e especialista em marketing e comunicação. É diretor da C2+I, é uma empresa especializada em cultura, comunicação e inovação. Ele foi sócio fundador e CEO da Chabid. Dirigiu entre 2004 e 2009 o projeto Divergentes e Dissonâncias, uma plataforma de relacionamento entre artistas e empresas para a busca de inovação colaborativa, reconhecido pela União Europeia como uma das melhores práticas de criatividade e inovação da Europa. Ele foi promotor da rede internacional Arts Active. É professor titular da Universidade
Complutense de Madrid e autor de vários livros sobre gestão cultural, patrocínio, economia social e inovação aberta. Ou seja, currículo tem de sobra aqui os nossos participantes. Os palestrantes tiveram 40 minutos para a apresentação dos projetos de transformação das cidades de Bilbao e Medellín. Municípios conhecidos pela violência e pobreza, que souberam dar a volta por cima trabalhando o conceito de economia criativa. Confira os melhores trechos do painel. Hace 30 años, lo comentábamos en la comida, Bilbao era una ciudad sucia, fea, maloliente. Una ciudad, sí, con mucha vida ciudadana, porque siempre había tenido mucha vida, donde lo más importante en Bilbao es la Virgen de Begoña y el Athletic Club de Bilbao, pero una ciudad donde no se podía vivir bien. Hoy es una ciudad irreconocible, una transformación realmente fascinante. Bien, esto es Bilbao. En Bilbao no hay planos de la ciudad, hay mapamundis. ¿Es un mapamundi de Bilbao? Bilbao, el mundo se entiende alrededor de Bilbao. Bien, esto que es una fantasmada es muy importante. Bilbao creyó en su transformación. Bilbao recuperó su orgullo y apostó por ser la ciudad que quiere ser, que es una ciudad abierta al mundo. Nadie iba a Bilbao, a visitar Bilbao hace 30 años. Hoy Bilbao es una ciudad turística. Es una ciudad que atrae inversiones de alto nivel. Es una ciudad donde se hacen proyectos, por ejemplo, desde el punto de vista de innovación, tanto tecnológica, productiva, como de innovación social o de innovación específicamente cultural, punteros. ¿Ha sido fácil? No. ¿Sigue siendo fácil? No. ¿Queda mucho por hacer? Sí, pero realmente Bilbao hoy ha cambiado mucho. Simplemente, muy rápidamente, una economía degradada en los años 80, un desempleo del 24% en aquella época, a comienzos de los 80, en este momento nosotros ya tenemos un desempleo en Vizcaya del 18%, en el País Vasco la media es del 16%, es muy alta, pero en España estamos en este momento en el 27%, Tomen nota, se puede subir y bajar. Déficit de fuerte degradación urbana y desertización industrial, déficit de infraestructuras culturales, terrorismo. Hasta hace apenas poco más de un año hemos tenido un grupo terrorista activo. Inundaciones en 1983, que es el punto de inflexión, como hemos visto. Y la pérdida del orgullo bilbaíno. Bien, la ría era un lugar donde se recogían todos los residuos de la ciudad, la industria pesada se ubicaba en las márgenes y esto con la crisis industrial desencadenó en ruinas industriales. Bueno, la ciudad era una especie de páramo, el aspecto era ruinoso. Esto es donde está el Guggenheim, es el puente de Deusto, allí detrás está ahora el Guggenheim. Justo ahí, y esto eran pues pabellones portuarios, grúas de puerto, etcétera, etcétera. En el 85% de las noticias publicadas en el extranjero en aquella época sobre el País Vasco hacían referencia al terrorismo. ¿De acuerdo? Hoy la mayoría de las noticias hacen referencia especialmente a Bilbao, también a las otras dos capitales, San Sebastián y Vitoria, especialmente a Bilbao, ya a su transformación. Le Monde habló de villa de desastres, de ciudad de desastres. Y lo hizo en 97, cuando se inauguró el Guggenheim, que ya Bilbao tenía una gran transformación hecha. Bien, 1983, punto de inflexión, la tragedia. Lleva a la población de Bilbao mucho tiempo viviendo una crisis profunda, una conflictividad laboral muy fuerte, una desertización industrial y llega la tragedia. Y la tragedia son unas inundaciones que costaron la vida en Bilbao, específicamente a 34 personas, luego costaron la vida a otras personas en otros lugares cercanos, pero 34 personas murieron y se cuantificaron las pérdidas en 1.200 millones de euros de la época,
de 1983. 360 millones en Bilbao. Ahí empieza la revitalización, porque es el punto más bajo de la ciudad. La ciudad se hunde. ¿Habéis visto en el vídeo una imagen de un hombre quieto, mirando a ningún sitio? Esa era la imagen de la población de Bilbao. Y hoy Bilbao es una ciudad dinámica, alegre, bonita. Es una ciudad que enamora. Hace 30 años yo era estudiante en Bilbao y era una ciudad que te provocaba vómitos. Pero es real, porque había sitios donde olía tan mal que te daban ganas de vomitar. Bien, algunos de los elementos podéis encontrar mucha documentación en la web del ayuntamiento, etcétera. Bilbao Ría 2000 fue una sociedad fundamental en la transformación de Bilbao. Bilbao Ría 2000 es una entidad que se crea entre diferentes entidades públicas que tienen suelo que ya no se usa para fines industriales y que empiezan toda la revitalización de las márgenes de la ría unido a una recuperación ambiental a partir de unas operaciones inmobiliarias bastante inteligentes. El objetivo, coordinar y ejecutar actuaciones que integren urbanismo, transporte y medio ambiente. La clave era recuperar la ría. Y esto muy unido a la cooperación público-privado. Bilbao Ría 2000 es un ejemplo de cooperación entre administraciones públicas que seguramente sería difícil que ocurriese otra vez en este momento en el País Vasco. Fue un momento muy especial y tanto entidades dependientes del Gobierno de Madrid como entidades dependientes del País Vasco unieron sus fuerzas en esa transformación que fue vital. Y este es el primer elemento. Algunos objetivos que tenían las administraciones en aquel momento: transformación económica, regeneración urbana, modernización metropolitana, proyección exterior e imagen, objetivos culturales y recuperación de la autoestima. Fue un plan ambicioso. En Bilbao las cosas se hacen bien o no se hacen. Y este es el espíritu que ha conseguido transformar la ciudad. Nosotros podemos, venga, a por ello. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué pones? Cuatro ejes de recuperación: regeneración del entorno urbano, movilidad externa e interna, inversión en recursos humanos y en transformación tecnológica y centralidad cultural. Fijaros que la centralidad cultural aparece desde el primer momento en las previsiones. Y se empiezan a hacer muchas operaciones, por supuesto la rehabilitación del centro histórico que había quedado arrasado con las inundaciones, la transformación del ensanche de la ciudad, que hoy tiene un gran valor, el saneamiento de la ría y una apuesta por la arquitectura. Una apuesta importante por la arquitectura. Bilbao era una ciudad muy caótica desde el punto de vista urbanístico, a diferencia de Vitoria, que era una ciudad modélica desde el punto de vista urbanístico. Bilbao era un desastre y tenía una arquitectura comienzos del siglo XX muy rica, pero luego había tenido una arquitectura muy pobre. Y hace una apuesta importante por la arquitectura, como vemos, regeneración del entorno urbano. Entonces, la misma imagen de antes, pero esta es la ría ahora: tranvía, el aeropuerto, el superpuerto en el exterior y el Guggenheim. El Guggenheim se convierte en el tractor e icono de los cambios urbanísticos, económicos, culturales y sociales de Bilbao, pero no es el único motor. Cuando la gente dice el Guggenheim es el motor de la transformación, no. El Guggenheim es un acelerador, es un elemento icónico de expresión de la voluntad de transformación y es un elemento que, aunque despertó muchas controversias, ha acabado siendo un verdadero éxito desde el punto de vista de su capacidad transformadora. Bien, no me voy a entretener en datos del Guggenheim, que luego, si queréis, podemos ver. 15 millones de visitantes han pasado en los 15 años. 15 millones de visitantes. Más del 60% extranjeros. No sé dónde está la cifra. Un impacto económico, para que os hagáis una idea, un impacto económico
el gasto medio por visitante son 352 euros, una generación de Producto Interior Bruto total de más de 3.000 millones de euros. Una generación de Producto Interior Bruto solo en 2012 de 294 millones de euros. Ingresos para las haciendas vascas de 457 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha convertido en una máquina también de actividad económica y de proyección del país. Bien, no nos vamos a entretener en datos concretos del funcionamiento del Guggenheim, pero sí que hay algunos riesgos culturales que tuvo la operación Guggenheim. La primera es que no nace de una demanda previa. El Museo Guggenheim fue una apuesta política arriesgada que la mayoría de la población no entendía. Y sin embargo, alguien tomó esa decisión. Fue muy criticada, pero en los momentos difíciles tiene que haber líderes capaces de tomar decisiones arriesgadas. Si son consensuadas, mejor. Cuantas más, mejor. En este momento, el proceso de decisión tendría que haber sido diferente. En este momento, seguramente, sin acuerdo social, no se hubiese construido el Guggenheim. Pero en aquel momento, en una sociedad muy desmoralizada, hacía falta un gran acuerdo institucional, porque la decisión no es de una persona ni de una institución. Fue una decisión entre varias entidades e instituciones de hacer una apuesta arriesgada. ¿Algún riesgo? No existió debate sobre las necesidades culturales vascas, pero realmente el proyecto Guggenheim, y esto es importante explicarlo, nunca fue un proyecto cultural. Fue un proyecto de transformación urbana. Por eso funcionó. Y por eso quienes estamos en el mundo de la cultura no lo censuramos, porque nunca nos engañó. No nos dijeron que era un proyecto cultural. Pero ahora, después de 15 años, pedimos un proyecto cultural arraigado. Ya no vale las razones del comienzo. No hay programación de artistas vascos. Ya sabíamos que no la iba a haber, pero ya han pasado 15 años. Algo tiene que cambiar. Bueno, y luego curiosidades, ponemos curiosidades sobre la identidad vasca y el Museo Guggenheim. Es curioso porque los vascos somos muy vascos, somos muy nuestros. Y es curioso que el símbolo exterior de un pueblo con una identidad muy fuerte, con la lengua más antigua de Europa, que el símbolo exterior sea un museo construido, diseñado por un arquitecto norteamericano, de una fundación norteamericana, con nombre alemán. Es curioso. Bien. Y algunos problemas de vinculación de marca que se están consiguiendo superar. Durante mucho tiempo, Bilbao era igual a Guggenheim Bilbao. Y esto se está consiguiendo superar porque se podía convertir en un problema. Bueno, hay muchas más cosas de las que podríamos hablar, pero vamos a ver un poco otros elementos del auge cultural y creativo. Cómo el Guggenheim sí ha tenido un efecto de desarrollo de otras entidades culturales y de incremento de públicos, de incremento de acción, etc. El papel de las universidades, hemos visto antes el nuevo Palacio de Congresos o el nuevo Centro Cultural Alhóndiga. Es decir, empieza a haber un desarrollo alrededor que tiene mucho que ver con la cultura, pero sí con un modelo de cultura un poco clásico, que tiene mucho que ver también con la transformación tecnológica, que tiene, bueno, mucho que ver con esas apuestas que Bilbao había hecho. Pero la gran pregunta ¿es hoy Bilbao una ciudad creativa? Y para la mayoría de la gente, cuando ve el fenómeno Guggenheim, dice sí. Y yo digo, no, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque en esta combinación tenemos mucho de Creative Clad, tenemos algo de Creative Class y tenemos algo de Creative Class, pero no hemos conseguido combinar las piezas. No hemos conseguido que haya esa polinización cruzada de capacidades creativas locales de la que hablábamos y que se relacione el mundo de lo icónico
con el mundo, digamos, más de la cultura más de base, más social, más arraigada, ni con la atracción de talento. Por tanto, ese es un reto en el que estamos. El éxito está más allá de un edificio simbólico, y esto es importante, la arquitectura solo no basta, esto es una lección que tenemos que aprender. Las grandes infraestructuras y eventos no implican una ciudad creativa. Otra idea importante es que el Museo Guggenheim, el proyecto Guggenheim, no es un modelo trasladable, no es un modelo, el modelo Bilbao. Bilbao es un caso, es una experiencia, pero no tiene por qué funcionar en otros sitios. El contexto era muy concreto y hay que poner la cultura y la creatividad en el centro de la transformación social. He puesto imágenes de las otras dos ciudades que están en el País Vasco, nuestras dos capitales, es Vitoria-Gasteiz, que ha hecho una apuesta por lo verde, o San Sebastián, que ha hecho una apuesta por la cultura para la convivencia. Fijaros que son lógicas que pueden tener sintonía, pero cada ciudad tiene su identidad, cada ciudad tiene su apuesta. Una está más centrada en la innovación y en la propia transformación urbana como modelo de proyección, otra está en lo medioambiental, otra está en una cultura más de proceso, más pensada en esta idea de cultura de la convivencia. Ahora mismo, aquí veríamos las tres transformaciones de Bilbao, la transformación industrial, la transformación urbana y la gran transformación del conocimiento, que es en la que está trabajando en este momento Bilbao. Y en este proyecto, donde tiene tres ejes fundamentales que voy a decir muy rápidamente. Un eje centrado en las artes, tecnología y diseño, donde yo estoy trabajando con el municipio de Bilbao. Otro eje centrado en la ecotecnología y soluciones urbanas. Y otro eje que es un poco mezcla, pero que tiene que ver con el turismo, calidad de vida y salud. Hay una apuesta también muy importante por el sector salud. Bueno, podríamos verlos detenidamente. Y vamos a ver algunas experiencias que están sucediendo en Bilbao que tienen que ver con ese desarrollar más cosas. En este momento hay tres zonas de Bilbao que se están proyectando como distritos culturales, es decir, que tienen potencial de tener un cierto énfasis de especialización en la cultura y la creatividad. Uno es el distrito del arte, que es la zona del ensanche de Bilbao, donde está el Guggenheim, que digamos representa un poco el mundo del arte más clásico y más tradicional. El otro tiene que ver con la península de Zorrozaurre, aquí hay un proyecto de Zaha Hadid que gracias a Dios no se va a llevar a cabo, porque era exagerado incluso para Bilbao. Bueno, se harán algunas cosas, se va a convertir en una isla y está desarrollándose el asentamiento de grandes proyectos creativos en esta isla, es muy interesante lo que está pasando aquí. Puede tener un cierto parecido con la isla de Nantes, en Francia. Aquí hay proyectos como Zwap, que son proyectos privados muy potentes. O hay proyectos, este es un proyecto que yo dirijo, que se llama Conexiones Improbables, que promueve el trabajo de artistas dentro de empresas para buscar la innovación. Es una lógica muy diferente de procesos de hibridación para la innovación, que es un proyecto realmente fascinante. O proyectos que trabajan sobre la identidad urbana. Esta es una gente de otro barrio que se llama Bilbao la Vieja, que es donde surge Bilbao, donde está el origen de Bilbao, que es también un barrio donde, de una manera natural, se está generando un distrito cultural. Es decir, este es el barrio, Bilbao la Vieja, son tres barrios, es la antigua zona de prostitución, drogas, etcétera, etcétera. Es la zona más deprimida, población primero gitana, luego del Magreb, subsaharianos, perdón, luego del... Bueno, con mucha problemática, pero que es un proyecto que se está recuperando de una manera importante y que está sin desplazar a la población y que está generando efectos muy interesantes. O proyectos que trabajan sobre el procomún, las prácticas colaborativas, etc. Esto también ocurre en Bilbao. Bien, hasta ahora, para terminar, han sido fundamentales para la transformación de Bilbao las siguientes cuestiones. Lo primero, liderazgos fuertes. Hoy se necesita otra cosa, vamos a ver qué. Ambición y orgullo ciudadano. Cooperación público-privada
más un foco claro. Hoy hemos hablado del foco. Acuerdos interinstitucionales, apuestas arriesgadas y la evolución hacia servicios, conocimiento y cultura desde la tradición industrial, sin renegar de la propia tradición, hacer una evolución hacia nuevos productos y nuevos servicios. A partir de ahora serán fundamentales, a partir de este momento, nuevos liderazgos distribuidos. Ya no valen los mismos liderazgos, hay que distribuir los liderazgos y hay que turnar los liderazgos. La vinculación entre los iconos culturales y la cultura periférica. La polinización cruzada entre agentes, sectores y disciplinas, es decir, la hibridación. La cultura y la creatividad como elemento de cohesión y equilibrio territorial, que no ha sido la mayor característica de Bilbao. Y el impulso económico del sector creativo y de la economía creativa, para pasar desde los sectores creativos al desarrollo de una economía creativa. Y quiero terminar con esta frase que a mí me gusta mucho, que es de Peter Katz, de un libro que se llama El nuevo urbanismo, que dice: estamos en una sociedad inundada de redes, pero hambrienta de comunidad. En este momento el gran reto de Bilbao vuelve a ser la generación de comunidad. Muchas gracias. Hay una construcción colectiva. Hoy le decíamos, alcalde, que en la transformación de las ciudades es tan importante el cómo como el qué. O sea, es muy importante saber qué se hace, pero tal vez es más importante saber cómo se hace. Y posiblemente el qué sea muy distinto de una ciudad a otra, pero el cómo puede ser un espacio de aprendizaje común entre ciudades. Uno de los cómos, esa construcción colectiva. Otro de los cómos, con este enlace de educación y cultura, urbanismo social, que vamos a verlo reflejado en unas imágenes, competitividad y superación de la pobreza. Y le otorgamos al espacio y al edificio público el mayor lugar en el plan de desarrollo municipal. Espacio público como espacio de convivencia y el edificio público como el edificio símbolo de la presencia del Estado en los territorios más pobres y en toda la ciudad. Que el edificio público, el colegio público, la casa de la cultura, el andén, la vereda, la calle, el equipamiento urbano, el amoblamiento urbano, el parque, el escenario deportivo, públicos, sean lo más importante en cada uno de los barrios. Que la presencia de lo público sea generadora de ese encuentro ciudadano. Y cuando se produce el encuentro ciudadano, el resultado debe ser una mejor convivencia. Todo esto requiere unos énfasis. El poder, al contrario de lo que piensan muchos presidentes y muchos gobernantes, el poder no es para acumularlo. El poder es para gastárselo. Hay que gastarse el poder. A uno la comunidad le entrega como gobernante una cuota de poder y hay que gastársela, no hay que acumularla. Y se gasta tomando decisiones. ¿Cómo se llama la corbata? ¿Cómo? Gravata. Ustedes son muy raros. Corbata se llama gravata. Bueno, son muy raros ustedes. Yo digo que lo que uno como gobernante hace todos los días es escoger la gravata con la que quiere que lo ahorquen, que lo estrangulen. Porque toda decisión pública implica un problema para alguien. Se afectan intereses con cualquier decisión pública. Nosotros tomamos esta decisión durante 8 años de gobierno, entregar a la educación pública entre el 30 y el 40% del presupuesto y a la cultura el 5% del presupuesto. Dos datos: cuando llegamos a la alcaldía, la educación tenía el 12% y la cultura el 0.64%. Y a los 5 meses de llegar al gobierno, teníamos 40% para la educación y 5% para la cultura. Segundo dato: Medellín como ciudad
maneja desde hace 10 años más presupuesto para la cultura que el Ministerio de Cultura de Colombia para todo el país, que tiene 44 millones de habitantes. Eso habla muy mal del país y muy bien de Medellín. Y los instrumentos que usamos para eso: urbanismo social, que toda obra física tuviera un resultado social. Toda obra física tuviera un resultado social. Los proyectos urbanos integrales, que llegáramos todo el gobierno juntos a los territorios. El modelo de gestión pública casi siempre se parece más a Jack el Destripador, porque cada uno va por su lado. Salud por un lado, cultura por otro, gobierno por un lado, desarrollo por otro, educación por un lado, deportes por otro. Jack el Destripador. Lo que hay que hacer es integrar el gobierno y asumir que los problemas son multidimensionales, multidimensionales, y que la solución no puede ser dimensional. Un problema de salud no es un problema de salud. No puede atacarse solo desde salud. Un problema de cultura no es solo de cultura. Un problema de seguridad no es solo de seguridad. Hay que entender la multidimensionalidad y desde los proyectos urbanos integrales trabajar esa integralidad. Y procesos permanentes de educación ciudadana, de cultura ciudadana, de construcción de ciudadanía. En últimas, se trata más de hacer ciudadanía que de hacer ciudad. Todos los proyectos deben lograr la construcción de ciudadanía, más que la construcción de la ciudad. Todas las ciudades hacen obras públicas, unas mejores que otras. Pero ¿cuántas ciudades logran construir ciudadanía? Y fundamental, la cuarta clave como instrumento: cambios internos en la alcaldía, en el gobierno municipal, para poder hacer una gestión pública basados en la transparencia. La lucha contra la corrupción tiene que ser la principal bandera de toda ciudad, de todo gobierno y de toda ciudadanía. No puede ser que Medellín era, en el 2003, un mes antes de empezar nuestro gobierno, fue calificada como la ciudad con mayor corrupción en el país. Al alcalde que nosotros reemplazamos, se llama Luis, y le decían Luis 15, por el 15%. Entonces, hay que hacer una gran política de transparencia en el manejo de los recursos, en el manejo de la información, en el manejo de los proyectos, en el manejo de la contratación. En fin. Y acelero. Mapa de Medellín urbano. Esto es lo más pobre y esto es lo más rico. Lo más verde es lo más rico. Y esta es toda la zona más pobre de la ciudad. De los 2.300.000, el 70% es de los tres niveles más pobres. Y solo el 2% en este sector, y el 8% en este sector y en este, para un 10% de clase media, alta y alta. Un sector de clase media en este sector y en este sector, del 13%, 14%, y un 79%, la cifra exacta, 79% de sectores populares. Miren ese mapa, tres mapas. El anterior, vieron los mayores índices de pobreza, y este es el mapa de homicidios, en dónde se producen. Este es el mapa de la demografía, donde hay más menores de 6 años. Coinciden los tres mapas: el mapa del bajo índice de desarrollo humano, el mapa de la pobreza, el mapa de la demografía y el mapa de los homicidios. Como dice un amigo, es una guerra de pobre contra pobre. No es una guerra, no es una lucha de clases. Es una guerra de pobre contra pobre. ¿Dónde hicimos los principales proyectos? Los proyectos urbanos integrales. En esas zonas, en las de mayor concentración de índice de desarrollo humano bajo,
de población y de homicidios. Es decir, llegamos allí donde es prioritario llegar. Y equipamientos públicos para dignificar los barrios, un parque biblioteca, un metro cable, polideportivos, intervenciones educativas. Esta cancha se abre a las 6 de la mañana. ¿A qué horas cierra? ¿A qué horas termina? ¿A qué horas cerramos? 4 de la madrugada. Tiene 22 horas de trabajo con comunidad. Era uno de los lugares más peligrosos, del barrio más peligroso de Medellín, y hoy es un espacio de convivencia, porque hay continente, es decir, la cancha, y contenido, es decir, la programación que hay allí. Pero no es solo una cancha de fútbol, es una cancha para frisbee, para ultimate, es una cancha para deportes familiares, una cancha para deportes de mujeres. En las canchas barriales no teníamos vestidores y nos dimos cuenta que no había vestuarios para cambiarse la ropa. Nos dimos cuenta que no había en nuestras canchas barriales vestuarios solo cuando una mujer llegó a dirigir el Instituto de Recreación y Deporte. Porque los hombres nos empelotamos, nos desnudamos en cualquier lugar. Pero las mujeres, desafortunadamente, no. Aquí hay un conjunto de proyectos en esa zona. Estamos todavía en la zona más pobre. Y muchos proyectos. Paso muy rápidamente algunas de esas imágenes. Miren esta calle, 4 carriles sin andenes. Había que caminar por la calle. Miren estas escalas, que hace un cochecito de bebé, que hace una persona con una muleta, que hace una silla de ruedas. ¿Qué hago yo para a mis 51 años, menor que Roberto, para caminar por ahí? Y se convierte en esto, en el peatón como prioridad, con una sola vía de circulación. Pero además se hace una intervención sobre las terrazas de las casas en el espacio recuperado. Y cada terraza se convierte en jardín y en negocio. Y en esta calle, que había 15 negocios, hoy hay 250 negocios, en el que era el barrio más pobre de la ciudad y más con mayores índices de violencia. ¿Qué logramos ahí? Lo que todo urbanista debe lograr con sus proyectos. ¿Cuál es el indicador de éxito de un urbanista? ¿Cuál es? ¿Cómo mide un urbanista que su proyecto tuvo éxito? Cuando la gente sale al espacio público, cuando está ocupado el espacio público, porque lo que necesitamos es llevar la gente a la calle. Eso es lo que necesitamos en nuestras ciudades. Los espacios públicos son más seguros cuando hay gente en la calle, no cuando están solos. Miren este, estamos sobre el mismo eje. Este es el cable, todo esto es el eje. Esto era así y se hace una intervención de vivienda nueva, gratuita para el habitante, y de mejoramiento de las quebradas y del espacio público. Esto era así y se convierte en esto, en mejoramiento de los espacios públicos, en la misma intervención. Este es un colegio público en esa zona. Este es otro colegio público. Este era el lote que había. Este es el colegio que se hace. Y este es el mismo colegio. Miren el entorno, miren el auditorio. El colegio está abierto a la comunidad, porque tampoco asumimos que los colegios, que son los edificios más costosos, estén cerrados noches y sábados y domingos, cuando se pueden convertir en el principal equipamiento del barrio, de la comunidad. Con la biblioteca abierta a la comunidad, con los computadores abiertos a la comunidad, con los espacios, esta terraza del colegio es el parque y el auditorio es el auditorio de la comunidad. Es cambiar los paradigmas de lo que es el edificio público en el barrio. Este puente de acá a acá no se podía pasar literalmente, porque había francotiradores de un barrio a otro para impedir que pasen. Y se tiende un puente como proyecto comunitario, un puente literal y un puente metafórico, puente peatonal de acercamiento entre los dos barrios. Este otro, que los vecinos dicen que necesitan un banco, una banca donde sentarse,
que comunique los dos barrios enfrentados. Entonces se diseña una banca que es un puente. Eso no se le ocurre a un ingeniero. El ingeniero diseña el puente sin banca. Eso es, y este es un puente peatonal. Eso se le ocurre a la comunidad. El parque de la imaginación, diseñado por los niños, el parque de la cultura y la paz, donde incluso aprovechamos las pendientes para los toboganes y los muros de escalada. Este parque Balcón del Ajedrez, que es ese lugar, se convierte en un espacio físico y luego en un espacio público, donde hay animación urbana, donde hay presencia municipal, donde si en esta mesa ponemos armas, los niños juegan con las armas. Si ponemos ajedrez, los niños juegan con ajedrez. Es lo que haya, la presencia de lo que exista. ¿Qué queremos poner en el espacio? Esta es la unidad deportiva que vimos ahora. La que, imagínense esto, a las 8 de la noche o a las 10 de la noche en este barrio, el más violento de la ciudad, el más violentado, el de mayor número de víctimas. Imagínense esto funcionando hasta las 4 de la madrugada. Es distinto el espacio. Y parques, espacios públicos, recuperación, mucho trabajo de pinturas murales. Esta familia no tenía un balcón y en el trabajo de 450 murales que hemos pintado en barrios, cada familia escoge qué pintar. Y a esta familia le preguntamos, ¿usted qué quiere? Dijo, siempre hemos querido tener un balcón para salir al balcón. Entonces se pintaron todos en el balcón. Es toda la familia en el balcón. Y el pintor se pintó. Él no se quería quedar por fuera. Y es la intervención. Familias desplazadas por la violencia, que decía este señor, lo que más falta me hace es mi vaquita, que tenía en el campo, cuando salí desplazado. Entonces pintó su vaca y la hizo en baldosa, o el charco, el río en el que se bañaban los niños, o el homenaje a las víctimas. Este es un mural de homenaje a 11 muchachos que fueron asesinados en esa calle. Y la familia y los amigos decoran el muro en un espacio de vida. Proyectos de cultura viva comunitaria. ¿Quiénes trabajan aquí con el gobierno municipal? Que hoy que están al menos dos municipios, está Santa María y estaba también San Francisco. ¿Quiénes trabajan en el gobierno de la ciudad? Levanten la mano. ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en San Francisco también había algunos. ¿Están qué? San Vicente también. Bueno, señores, una de las claves para la construcción de proyectos de muchísima envergadura es conocer y reconocer los proyectos culturales de los barrios. En los proyectos culturales, en el hippie hoppy, como dicen ustedes que son muy raros, hip hop, en el hippie hoppy, en el rap, en el graffiti, hay unas formas, en el teatro comunitario, en la danza, en la cultura, hay estrategias para la paz que están en los barrios y trabajan sin el Estado, a pesar del Estado o incluso contra el Estado. Y lo que hay que hacer es reconocerlos para potenciarlos. ¿De dónde sale ese programa? De Brasil, de los puntos de cultura que implementa Célio Turino como secretario de Ciudadanía Cultural cuando Gilberto Gil era ministro de Cultura y que hoy se mantiene con Marta como ministra de Cultura. Ana de Holanda los estaba acabando. Y hubo una presión muy fuerte para que se retomaran y la nueva ministra Marta, que los conoció además como alcaldesa de Sao Paulo, los ha retomado. Centro de desarrollo, esto era en el antiguo basurero de la ciudad, en el antiguo vertedero de basuras, se construye el mejor centro de desarrollo cultural de Medellín. ¿Qué es esto? Escuela de música, centro de desarrollo empresarial, ludoteca, cafetería, aulas, salones de exposiciones, auditorio para 300 personas, aulas insonorizadas para ensayo de músicos. Pero al lado, a las 10 calles, tenemos esto, unos contenedores que se convierten un autobús en sala y estos contenedores se convierten en aulas para el trabajo cultural, la creatividad, la cercanía, la casa de la música, el planetario, el parque de los deseos, el parque Explora,
que inauguramos hace 4 años como gran centro de ciencia y tecnología. El jardín botánico. Miren, el jardín botánico era privado y entraban 30.000 personas al año. Lo convertimos en un espacio público y entran 3 millones al año. Es una cosa tremenda. Un parque de 14 hectáreas con una renovación bellísima. Una casa que estaba destruida la convertimos en la casa de la lectura infantil. Para mujeres embarazadas, para bebés, una bebeteca. No para beber, sino para los bebés. Bebeteca. Y los parques biblioteca, y cierro con esto, los parques biblioteca, ya casi se me acaban mis 15 minutos. Los parques biblioteca, ¿para qué son los parques biblioteca? Nuevamente, volvemos al principio, para equidad, para cultura ciudadana, para convivencia y para mejoramiento de calidad de vida. No le pedimos a una biblioteca que sea un espacio que mejore la lectura, ese no es nuestro principal indicador. Porque además, esto lo voy a decir acá otra vez en Brasil, y después de eso ustedes me van a echar, me van a despedir. Un director de teatro colombiano, le preguntan en televisión, Cristóbal, una figura del teatro, Cristóbal, ¿qué piensa usted de los indicadores culturales? Indicadores culturales, dice Cristóbal, no creo en ellos. Y el periodista se queda asombrado. Y el periodista le dice, pero ¿cómo, Cristóbal, si usted es una persona de la cultura, no cree en los indicadores culturales? Y le dice Cristóbal, vea hombre, el indicador es mentiroso, porque usted me pregunta cuántos libros he leído esta semana y yo le digo que uno. Y yo le pregunto a usted cuántos libros se ha leído y usted me dice dos. Pero si alguno de los dos o los dos que usted se ha leído son de Paulo Coelho, yo estoy mejor que usted, independiente de cuál me haya leído yo. Entonces, no hicimos bibliotecas solo para que la gente leyera libros, sino como un espacio de encuentro y de convivencia, donde los libros sean la zancadilla, atravesarle el pie a alguien para que tropiece. ¿Cómo le llaman ustedes? Zancadilla también. Bueno, atravesarle el pie. Entonces, hicimos esto. Voy, parques, biblioteca, y los muestro rápidamente. ¿Dónde? En los lugares donde se necesita, en la periferia de la ciudad. Este, que es el que más sale, ustedes buscan Medellín, y esta es la principal imagen de Medellín. Hasta hace 8 años, la principal imagen de Medellín, cuando digitaba Medellín, era un edificio de una empresa privada, porque era el símbolo de la ciudad. Hoy, los símbolos de la ciudad son los edificios públicos y los edificios culturales y educativos. Lo que nos ha puesto en el escenario mundial son proyectos públicos de educación y cultura para una ciudad que, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena? Les suena a violencia, a narcotráfico y a Pablo Escobar. Na sexta-feira, Melguiço e Iglesia participaram de uma reunião de trabalho no conjunto 1 da Unifra. O encontro contou com a presença de autoridades e empresários santamarienses. A ideia foi reunir novas e criativas perspectivas para Santa Maria e região. O Universo Unifra Especial fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais novidades do Centro Universitário Franciscano.